partido complicado, sí. Por ahí vimos el partido el otro día con Defensa. Sabemos que tiene buenas individualidades, es un equipo que funciona bien. Así que tenemos confianza en los chicos, estamos creciendo de a poquito, así que esperemos poder cubrir bien las posibles bajas que podamos tener y que los que entren puedan jugar bien. Omar, ¿el equipo lo tiene? Estamos en eso. Seguramente mañana terminaremos de darle forma. Es parecido al de siempre, ¿sí? Hay algunos detalles que tenemos que ver a último momento y lo resolveremos entre mañana y el sábado. Seguramente ha revisado el partido con Boca. ¿Qué incidencia puede tener en la conformación ahora para el sábado lo que fue el rendimiento colectivo, bueno, y obviamente las individualidades en algunos niveles? En realidad, entendiendo que el rival es distinto a Boca, hay cosas que hicimos bien el otro día en el partido contra Boca y algunos otros detalles que tuvimos y tratamos de mejorar, ¿sí? Es distinto, Independiente es un equipo que tiene un ataque directo importante, así que hay que ser inteligentes para atacar y no quedar mal parados porque es un equipo que te lastima. ¿Sí? Es un poco distinto a lo que fue Boca el otro día. Pero bueno, trataremos de hacer un partido que nos haga sentir bien y necesitamos sumar la 3 como siempre. Omar, estamos en vivo para Canal 5. Imaginamos, por supuesto, que el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos en lo que queda del torneo. Ahora, en lo personal, ¿para qué te van a servir estos partidos? Teniendo en cuenta que después se viene un parate bastante grande, un receso extenso por el Mundial. ¿Qué vas a tratar de mirar, de apuntar, definir quiénes siguen, quiénes no siguen? ¿Qué posiciones necesitarás reforzar? Sí, eso es algo que lo vamos haciendo semana a semana. Estamos conociendo todavía a muchos chicos, quizás los que no jueguen habitualmente en primera. Y bueno, es nuestra obligación ver el plantel, teniendo en cuenta que siempre que finalice una temporada hay movimiento de jugadores, por lo tanto estamos también mirando a la gente, los chicos de división inferiores, estamos hablando con la gente que trabaja en el club, tratando de ver qué es lo mejor para Newell que se viene. Pero estos puntos son muy importantes. Eso es lo que en más atención tratamos de prestar, ¿sí? En los puntos que se juegan hoy, aunque parezcan que no, sirven mucho, por eso hablo de sumar y la prioridad es esa. Y no hablamos de ninguna otra cosa que no tenga que ver con el funcionamiento del equipo en esta parte del torneo, que a pesar de que uno piense que no juega por nada, se juega por mucho. Y hoy hay que sumar la 3 si es posible. Más allá de los nombres que pueden variar, Omar, el esquema también va a cambiar, teniendo en cuenta que en la cancha de Boca jugaron con 3 volantes más de contención, siendo locales, van a ser un poco más ofensivos. Sí, a ver, es relativo lo de volantes de contención u ofensivos o como sea. Creo que mientras tuvimos la pelota mostramos una faceta y cuando la perdimos sufrimos. Sí, a mí, volantes de contención, más ofensivo, defensivo, lo que sea. El equipo estuvo bien parado, nos sorprendió la velocidad de un jugador importante como Pavón. Hay que tener en cuenta que acá nos puede pasar lo mismo, ¿sí? Pero cuando tuvimos la pelota fuimos importantes y pudimos aprovechar a los extremos, a la gente que jugaba por el medio. Así que me interesa más el funcionamiento que los jugadores que puedan ser parte de él. ¿Está claro? Esa es un poco la idea. Tratar de que juegue, tenga claro lo que tenga que hacer, como nos pasó en gran parte del partido. Y bueno, tratar de que ese control de pelota que tuvimos pueda finalizar en algunas opciones de gol, que es lo que nos falta. Omar, estamos en vivo para el ET8. Te quería preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo está Luis Leal? ¿Y qué perspectiva tenés, me imagino, ya para los próximos partidos? Está mucho mejor, viene trabajando, evolucionando en sus trabajos. Veremos si llega a este partido, ¿sí? Si está muy justo no lo vamos a arriesgar. Esto es muy claro, esas lesiones que no son graves, pero aparecen y que al jugador lo limitan, no nos sirve. Y ante la duda, ya dijimos de cuidar al jugador, de que esté al 100% y cuando esté bien seguramente será parte del plantel que le toque jugar. Así que tendremos que tener paciencia y, como siempre digo, se le abre la puerta a otro jugador que tiene que tratar de aprovechar el momento. Omar, más allá de que esté Leal u otro delantero, ¿estará acompañado en el frente de ataque por otro más? Siempre está acompañado. Lo que pasa es que por ahí el que lo acompañe está más cerca del área o está tirado atrás para generar un poco más de fútbol. Así que siempre va a haber 2 delanteros o medio o algún jugador que juegue de delantero pero que tengan distintas características, ¿no? Hay delanteros que son más de área, otros que se tiran un poquito más atrás. Así que trataremos de también no quedar demasiado expuestos en la mitad de cancha contra equipos que tienen transición muy rápida.
para que se entienda en comparación, digo, por partidos anteriores, en los cuales, por ejemplo, Leal estuvo con Opaso o Alexis, y el partido con Boca, en donde hubo un 5 con 2 interiores. Claro, y bueno, pero está acompañado por dos de afuera. Si los dos de afuera tratan de cerrarse y acompañarlo, se le hace más fácil al 9. Ahora, si el 9 queda solo, con los dos extremos abiertos en las líneas, muy complicado. Si te queda la cancha muy grande, y eso es algo que estamos tratando de trabajar. Con Fertoli, con Torres, con cualquiera de los chicos que les toque, que no se queden pegados a la línea, porque si no el 9 tiene que jugar siempre 2 o 3 contra 1, con los dos centrales y un 5, y se le hace difícil agarrar la pelota cuando los interiores no lo acompañan. Por eso te hablo que es una cuestión de funcionamiento y no de nombres. Hay muchas formas que estamos tratando de que los chicos incorporen, ¿sí?, de acuerdo a lo que plantamos, cuál es el movimiento. No es lo mismo un movimiento de 4-4-2, de 2 interiores y 3 delanteros, así que tratamos de que no se confundan en ese aspecto y que el equipo pueda funcionar. Omar, te quería preguntar si pudiste analizar algo de Independiente, que no es el mismo, tal vez no es el mismo equipo del año pasado, pero siempre es un conjunto de tener cuidado, y por un jugador especial que es Hernán Bernardelo. Con Boca jugó una especie de co-conducción en el andamiaje futbolístico junto a Figueroa. ¿Si lo tenés pensado también así o solamente de contención? No, son las dos funciones. Quizás no estaba muy acostumbrado a esta. Hace ya 4 partidos que hablé con él. De acuerdo, cuando uno ve el plantel, le hablé de esta función, la había hecho poco, me gustó como lo hizo, pero no tenemos a Juani en este momento, ¿sí? Juani tiene 5 amarillas y está suspendido, y creo que ahí se complementaron bien, ¿sí?, entre él y los dos interiores. Veremos también el trabajo de él, trayendo la pelota limpia como único 5 es interesante, así que seguramente vamos a ver cómo están. Y ya sabemos que tenemos variantes, eso es lo que me gusta también, ¿sí?, tener 2 o 3 variantes para poder armar el equipo, inclusive con los mismos jugadores dentro de un mismo partido. No tiene que hacer un cambio para variar algo, ¿no? Así que mientras vayamos trabajando y nos vamos conociendo y nosotros les podemos dar, pasarle la idea de lo que queremos, ojalá empecemos a funcionar cada vez mejor. Omar, le pregunto, ante la ausencia de Sils, el momento de Rivero y las chances de jugar el sábado, y otro futbolista juvenil, si se quiere, que fue titular con Liop y inició titular con usted, si también Joaquín Torres puede volver al equipo este partido. Sí, pueden volver. Sí, pueden jugar los dos o uno de los dos, seguramente lo vamos a evaluar. Y si no, generalmente le está tocando entrar a Rivero. Así que es un chico que a mí me gusta mucho, me gusta su juego. Quizás debería ser un poquito más simple. Creemos que tiene condiciones para ser más simple y un poquito más ordenado. Quizás encontramos algo de eso en Casiabue, ¿sí? Mantiene un orden, acompaña un poquito mejor. Pero sabemos que Brian tiene muchas condiciones. Estamos trabajando con él, como con Joaquín también, ¿sí? Que no se nos quede tirado en la línea. Es un jugador muy habilidoso, desequilibrante. No puede estar esperando que le llegue la pelota, tiene que participar de juego. Cuando vos tenés un buen jugador, no nos gusta que esté pegado en la línea esperando que le llegue la pelota. Hay que participar de esto. Y bueno, de a poco creo que lo estamos logrando. Ojalá que les toque jugar y que jueguen muy bien, porque lo necesitamos. Omar, después de mucho tiempo habrá visitantes en el Coloso. Una decisión que se toma más por cuestiones económicas. En lo personal, ¿te gusta esto del folclore de las dos tribunas o preferirías solo público local? Estamos acostumbrados, ¿sí? Hace mucho tiempo, porque por cuestiones de seguridad esto ha cambiado. Ojalá que mejoremos como sociedad, porque tiene eso lindo de que haya local y visitante, así también la gente de Ñuble pueda viajar. Así que nos pasó el otro día en Brasil, a pesar de que nos tocó perder, la gente alentó unos 90 minutos. Yo vi a la gente de Brasil que miraba con ojos raros como la gente de Ñuble estuvo apoyando al equipo los 90 minutos. Así que no, a mí no me molesta, al contrario, si es en paz, es bárbaro. Volviendo al tema de la ausencia de Leal, Omar, ¿le preocupa? Porque se ha notado la diferencia con quienes le tocó reemplazarlo, obviamente son juveniles y necesita más de los volantes para que lleguen al gol, para compensar la falta del 9. A ver, nos toca ganar y no ganar con Leal o sin Leal, ¿sí? Esta es la realidad. Obviamente que sabemos de las condiciones que tiene Luis, del buen momento que estaba pasando, pero no nos podemos quedar a lamentarnos en lo que no tenemos, sino tratamos de potenciar lo que tenemos. Esta es la realidad.
Ojalá todos estén bien y podamos elegir al que esté mejor, y si no, el que le toca jugar es el mejor. Hay que prepararlo como si fuera Leal. Omar, ¿tiene alguna información con los directivos de Copa Argentina? El torneo, la Superliga terminaría el domingo 13 de mayo. Hay equipos que tienen Libertadores. Y bueno, la Copa Argentina, ¿saben si se va a jugar durante este semestre? ¿Hay alguna fecha? No sé, al menos. Había una fecha estimativa que era entre el 18 y el 20 de mayo, pero hasta ahora no se ha confirmado. De todas maneras, los dirigentes están atentos a todo este movimiento y seguramente cuando nos avisen nos prepararemos para ese partido, ¿sí? La fecha que se había hablado era esa, pero el martes tendrían que haberla confirmado. No sucedió eso, así que esperaremos. Nosotros estamos preparados para jugarla cuando ellos nos digan. Yendo al tema del arquero, hoy podemos decir que Ibáñez se ha instalado como el titular para usted. ¿Están mano a mano con Bocernik? ¿Va a atajar Ibáñez? Hoy probablemente ataje, pero están los dos muy parejos, ¿sí? Bocernik ha tenido una lesión, un inconveniente en la mano. Estamos tratando de ponerlo de la mejor manera, ¿sí? Lo tuvimos que poner en el partido contra Paranaense por un estado gripal de Ibáñez, porque iba a jugar Ibáñez. Bueno, sabíamos que por ahí necesitaba otro tiempo de recuperación, así que lo estamos poniendo bien y después el que esté mejor seguramente es el que atajará. Omar, ¿crees que el equipo ya le va tomando la mano a la idea futbolística que vos querés tener? Esa presión alta, esa tal vez le falta un poquito más de tenencia, pero con la tenencia que tiene ese efectivo, ¿crees que le va ya agarrando la mano el equipo a tu idea? Y mira, ante equipos como Boca, Independiente, siempre es importante poseer la pelota, porque si el rival la agarra te lastima. Nos pasó el otro día, ¿sí? Cuando el equipo tuvo la pelota, tuvo una identidad, se defendió con la pelota y no dándole la pelota a Boca, porque hay individualidades que te desnivelan y te ganan los partidos. En este caso es algo similar, a pesar de que Independiente está jugando los dos torneos, pero tiene un plantel largo e importante. Así que de a poquito vamos viendo algunas cosas. Creo que falta el tema de la presión alta. Según quien juegue la podemos hacer. Hay otros chicos que no están acostumbrados todavía. Te lleva mucho tiempo de trabajo y tenés que estar bien. Pero bueno, de a poquito vamos instalando alguna idea, que cuando jugamos de local se ve un poco más pulida que cuando vamos afuera. Así que hay que seguir intentando, hay que seguir trabajando, hay que seguir desarrollando la idea y ojalá lo antes posible la podamos adoptar y que los chicos se sientan cómodos en el partido para desarrollarla. Omar, ¿cómo está Bruno Bianchi? ¿Y si tiene chances de jugar? Sí, tiene chances de jugar. Hace rato que está trabajando afuera. Probablemente no tenga el ritmo de partido que uno necesita de él, pero sabemos de su experiencia, sabemos de que hace 10 días casi que está trabajando afuera. Nos dan el jugador cuando sabemos que está seguro de que pueda rendir. Así que si le toca jugar, ojalá primero termine sano y que haga un buen partido también, porque es importante para este grupo. Omar, quedan 9 puntos en juego, está claro, lo ideal, 9 de 9. Sí. Pero de mínima, ¿con qué puntaje se conformaría para cerrar Superliga? Y nosotros conformar con los 9. Después la realidad nos va a mostrar qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal. Los puntos de local me gustaría ganarlos, ¿sí? Teniendo en cuenta que los dos rivales que nos tocan están en un buen nivel. Pero bueno, son partidos y hay que encararlos para tratar de sumar el 100% de los puntos.